Muy Bien, acá estamos. Continuamos en Radio NQN Digital. Estamos en La Buena Nueva y hoy tenemos una visita muy especial porque nos va, a, nos va a estar contando todo sobre el trap neuquino, todo también lo que está realizando, está viviendo y residiendo actualmente en eh, Buenos Aires. Porque hay muchas cosas que hay que desarrollar, pero siempre viene para acá. Eh, quiere ser un exponente, un representante de la provincia y está con nosotros aquí. Nace eh, que yo lo conozco como Juli, eh, era Juli Nace ¿no? y ahora es Nace el artista. Eh, ¿Cómo está? Estás, hola Delfi, hola, ¿qué tal? Para Muchísimas mí siempre gracias. Siempre va a ser Juli. Siempre es Juli. <laughs> Desde pequeño, desde que pequeño. Lo con Delfi, Juli y para, para el resto, para los oyentes, Nas. Eh, bueno, gracias por invitarme, Delfi. Un gusto estar acá y, y poder compartir con ustedes y con los oyentes el mensaje y el poder de superación para todas las personas que quieran conseguir sus sueños. Bien, qué bueno, eh, qué bueno que eh, estás... Primero me pone muy orgullosa de que estés tan a full eh, trabajando. Ya eh, comenzaste en el trap. Eh, y todo lo que tiene que ver, ¿no? La música urbana, todo, desde muy pequeño, porque sí. bueno, eh, para aquellos que no saben, yo, nosotros tenemos contacto con tu mamá, yo la conozco, conozco a Juli desde muy, muy pequeño, eh, que ahora sí. Niñito era, eh, cuando <laughs> claro. iba a la escuela. Eh, y bueno, siempre lo, lo he visto crecer, lo he visto progresar eh, en todo lo que fue desde armar el, el, el canal de YouTube, ¿no? Como sí, empiezan YouTube, muchos, claro. muchos artistas, eh, desde subir. Cosas a las redes, eh, has ido progresando y es increíble al día de hoy. Eh, bueno, eh, tu mamá, además, siempre me chusmeaba, ¿no? De cómo, <laughs> cómo eh, se iba, iba progresando tanto que tenías eh, tus tu propia audiencia claro, ya, desde ya, en el barrio, ¿no? Ahí ya estábamos, era otra cosa, ¿viste? <laughs> Qué bueno. Pero eso. bueno, fue evolucionando todo muy rápido en el tema de acá, de, de estar en la provincia y, y alentar a los chicos, ¿viste? A que puedan conseguir sus sueños, la, los oyentes, como que. Empezaron a seguirme mucho más, ¿viste? Empezaron a, a tenerme más en cuenta, más en serio en el sentido de escuchar mis letras, que era lo que yo quería expresar, todo ese tipo de cosas. Pero la verdad es que fue muy rápido todo con el tema de, de mi música, porque al principio era como un hobby. ¿viste? Claro, era eso, un hobby. era un pasatiempo. Claro, sí, era un total. pasatiempo con amigos eh, que nos gustaba rapear, hasta que, bueno, empezamos a armar todo el tema del estudio. Empezamos a, a equiparnos bien, ¿viste? Empecé a buscar información hasta que dije: Esto me hace feliz, puedo con esto y a expresar mi vida entera con la música. Qué lindo, ¿eh? qué bueno que, que hayas elegido el camino de la música. Desde tan chico, ¿cómo empezó? ¿Vos empezaste primero con la música o empezaste a componer letras? ¿Cómo fue? Mira, primero comencé haciendo pistas. Ah, Yo hacía pistas. pistas. Claro yo era beatmaker y como que me empezó a gustar el tema del rap viste un amigo igual desde muy chico como a los seis años me mostraba el rap ahí en el barrio no me llamaba mucho la atención porque yo no estaba muy preparado para rapear pero hasta que perdí la vergüenza claro cuando perdí la vergüenza ya está empecé así a mandarme yo solo con auriculares un microfonito así de gamer y a, a full empezaste sí, con las bases claro todo eso autodidacta hasta que, bueno, como te digo, me, mi amigo me, me, me dijo lo del rap y dije: Yo también me gustaría probarlo, me gustaría contar mi experiencia, lo que a mí me pasa, ¿viste?, cómo a veces yo me siento y capaz que la gente se siente identificada. Claro. Y que se pueda eh, ahí sentirse como en, el, en la canción, digamos. Bueno, ahí estamos viendo trabajar. Bueno, lo que siempre admiro mucho de, de todo lo que es el ámbito de. Del trap, sobre todo, y la música urbana, es cómo, cómo le dan bolilla a lo audiovisual. Bueno, ahí estamos compartiendo en imágenes, por ejemplo, uno de los últimos videos el, que tenemos video. subidos en tu canal. Eh, y siempre, siempre está muy presente esto de hacer videos. Y hacer videos no es fácil, no es que uno eh, dicen, agarra la, la camarita del celular claro. y lo hacemos. ¿no? no, hay toda una producción. Hay una, hay una producción detrás, hay un tiempo, hay. Organización detrás, que bueno, gracias a Dios, ahora que estando en Buenos Aires tengo la posibilidad de tener mi equipo de trabajo, viste, y de que estamos laburando a full ya el tema todo audiovisual, que era lo último que necesitamos darle el clic. Ahí mi equipo ya, ya está full laburando, ya se están poniendo a full. Y ese es el nuevo proyecto que, que se viene ahora de South Money Mafia. South Money Mafia, así se llama. Así se llama. Wow, contame un poquito, qué, ¿cómo que de qué South, trata. South Money Mafia es un sello que lo estamos armando con, con unos amigos, un amigo que se llama Amex, que también es artista, te mando un abrazo grande hermano. Eh, Amex es un artista que también salió en Billboard, salió en Infobae, wow. salió en varios diarios, y él eh, me dio la idea, me dice, de armar algo, algo que represente al sur, porque él es de Bahía Blanca, viste. Ah, Justo nos cruzamos ahí en Buenos Aires, y bueno, él me, me tiró la idea y me dijo de empezar a meter artistas, gente que, que esté comenzando, que... Quizás no tenga los, los suficientes contactos, el poder para poder hacer un video, o el dinero, ¿viste? Entonces nosotros gracias a Soul Money Mafia, que ya es un, un sello discográfico un sello, con, claro. con varios productores, filmmakers, etcétera, Nosotros podemos darle la posibilidad a los artistas de ahora que quieran comenzar con su música, ¿viste? Que quieran seguir con su sueño, eh, van a tener disponible ahí videoclips, canciones gratis con nuestros productores... Eh, y ese es más que nada el objetivo de so Mafia. ¿Es muy difícil armar un sello así tan desde es, cero? Es, es complicado el, por el hecho de las personas, con el tema de confianza. Ajá. Así, es difícil. Eh, ya cuando es por el tema de hecho de plata, ahí sí es más complicado, claro. más fácil porque puedes darle el, el sueldo que uno necesita, pero por ejemplo nosotros el equipo que tra de trabajo que tenemos, eh, obviamente cada uno cobra lo suyo, pero más que nada lo hacemos por amor y por... Porque nosotros en, en algún momento estuvimos también comenzando, ¿viste? Claro. Entonces también estamos ayudando a las personas que lo necesitan. Bueno, me eh, da mucho orgullo esto, ¿no? Decía, bueno, le dieron mucha importancia al audiovisual, esto de conformar un sello. Eh, tienen desde muy jóvenes la idea marcada de profesionalizar todo lo que hacen. Sí. ¿Y eso de dónde viene tanta tanta cuestión? Porque en realidad la nueva camada o la ola trapera, eh, yo la veo muy encaminada así. Saben que, por ejemplo, que tienen que registrar los temas. Saben que tienen que hacer un video, saben también a dónde tienen que ir y qué puertas tocar. que digo, claro. te, ya, ya vienen con esa idea muy presente, a diferencia de otras generaciones claro. que no lo tenían tan Sí, en, es en verdad. La, la generación de ahora, siento que se profesionalizó mucho. Eh, a mí, por mi cuenta, igual eh, los créditos se los voy a dar a mi padre, que mi padre fue... Claro. El número uno, número uno sobre mi carrera porque él fue la persona que me, que me dio el profesionalismo que yo necesitaba. Mirado. Él siempre fue como. ¿Cómo se llama tu papá? Quito. Quito Toro. Quito le Toro. Sí, sí, la tenía ya, claro. <laughs> eh, Mi papá siempre todo el todo momento hijo tenés que eh, perfeccionalizar la voz cuando vayas a producir que la voz esté más arriba, los videos eh, que se vea bien la boca que cantabas, viste. Entonces todas esas enseñanzas que me fue dejando mi padre cuando él estaba conmigo acá en Auquén las pude agarrar en una bolsita, me la llevé a Buenos Aires y allá en Buenos Aires hice bla. Muy bien. Y la aceptamos, como. pero todo es gracias a mi padre que me pudo ayudar con el profesionalismo y a mi vieja que también ella siempre viste con sus ideas. Che dijo, siempre profesional, siempre profesional porque ella me dice que eh, el profesionalismo te va a llevar donde están los profesionales. Claro, totalmente. ¿eh? Qué, qué bueno eso que, que haya... Desde el hogar, no, desde la familia, también esto de, de que vos sigas tu camino, sigas tu sueño. Muy bien acompañado al día de hoy, está Juli detrás de cámara también, Julie así que le, le mandamos beso grande. Se va a ver en el general, creo, pero <ríe> sí, <ríe> en la sí, cámara sí. general. Eh, y qué bueno que ya estés en tantos años, eh, con tanta experiencia y sobre todo siempre apostando un poco más y representando a la provincia. ¿Hay muchos artistas patagónicos allá en Buenos Aires, al igual que vos? Sí. Hay muchísimos artistas patagónicos de la ciudad de Neuquén, Ajá. hay mucha gente, tengo un amigo que estamos haciendo música, que se llama Tushi Favorito, Ajá. que él es mi hermano, que nos, nos conocimos cuando yo llegué a Buenos Aires, él me dio una mano también con el tema de estudios de grabación, él es de Cutralco, imagínate, él es de Cutralco, él está haciendo música, así que él también la está rompiendo, ¿viste? gente del Bolsón, de Ushuaia, de Chubut, gente de todos lados hay. Pero siempre todos cuando vas allá dicen el sur. Claro, Yo soy del sur. Soy allá. del sur. Exactamente. Eh, qué bueno eso y qué bueno que, que en algún punto se, ustedes se encuentren y confluyan en esto, ¿no? claro. de, de poder también hermanarse con, como músicos. ¿Cómo es tu proceso creativo? Me decías, bueno, en tus inicios arrancaste como más como beatmaker, después cómo surgieron. Hay letras que noto que te centras mucho también en esto, en la representatividad. Eh, acá en el sur, digamos, eh, no te claro. olvidas de nosotros de no. la provincia, por más que <laughs> estés en otro lado. Eh, ¿Cómo este este proceso cre creativo tuyo? el, el proceso el proceso creativo de ahora fue más que nada por, por la motivación que iba teniendo con las señales que me iban pasando en la música. Porque gracias a Dios eh, pude conocer mucha gente en Buenos Aires, muchos contactos, muchas personas que tienen un gran corazón y que me ayudaron mucho al estar donde estoy hoy. Que eso fue que me dio motivación y me fueron mostrando puertas, viste, que yo iba diciendo, wow, esto no lo viví nunca menos con la música así de irme de viaje o poder estar de irme a una isla a, qué sé yo a palermo uh -huh. un, un búnker así de música de grabación por ejemplo se quedan a dormir tres días en una casa hacer canciones las tres días o sí. grabas un disco muy concentrado claro todo. y eso fue lo que me fue dando la creatividad viste para poder hacer todas las últimas canciones que hice que últimamente sacó un álbum que, que fue el último álbum que más expresé mi, mis comienzos, eh, mi infancia, cómo, cómo pude superarme yo, viste, que los problemas no me cieguen, que no. Viste que muchas veces los problemas o las cosas que te pasan te dejan un poco opacado, te tiran un poco abajo, pero siempre tenemos un, un motivo por el cual seguir adelante, por el cual no tirar la toalla y seguir fuerte. Uh -huh. ¿Considerás que, que todo lo que pasa con, con la moda del trap eh, va a continuar por mucho tiempo? ¿Cómo ves la música así en, en el futuro? Eh, muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque eso es algo que sí se hay, hay muchos debates, viste, de si el trap va a durar o, o si se va a quedar acá, viste, como muchos géneros que pasaron. Pero vos sabés que yo siento que ahora el, el trap ya se quedó como un género, un uh -huh. género muy importante, como lo que es el rap, como el reggaetón. Y siento yo que hay muchos artistas importantes que ya dejaron su huella Y no creo que, que, que se pueda perder ya que hay muchas letras hermosas Que, que te ayudan a superarte cada día de, Dentro de lo que es el trap Porque viste que el trap tiene otro concepto Claro eh, Pero nosotros ya la lo que es la nueva generación Y mucho de la nueva generación, muchos artistas también intentaron dar otro nuevo mensaje Que es autosuperarse, salir adelante, conseguir tus sueños alejarte de lo malo, que ese es el mensaje que queremos dar con nuestro equipo, que es un monimafia. Muy bien, bueno, tienen muy claro por lo menos el, lo que es el mensaje, no el objetivo del mensaje eh, y, y cómo va a ir caminando todo esto. Hoy eh, también la música permite muchas combinaciones. El trap, de hecho, las tiene. Claro. ¿no? Es como sí, que sí, sí. se puede unir también con el reggaetón, se puede unir con. ¿no? Confusionar con todo. Claro, sí, sí. tiene eso. Eh, me parece que la música está moldeada ya eh, y va camino a eso, ¿no? Sí. Digo, contame cómo es tu último disco. Mi último disco, mira. Yo lo trabajé con Duve. Duve es un productor de acá en Oquen, de Barrio Cuenca 15. Ah, es un hermano mío, es un hermano mío, gracias a Dios nos pudimos encontrar eh, musicalmente y personalmente, ya que viste que puedes conectar mucho con la música, con una persona, pero quizás eh, personalmente no puedes llegar a conectar. Y los dos estábamos en el mismo proceso personal, eh, pasando el mismo proceso personal y yo quise plasmar en este último álbum eh, todo lo que me estaba lo, lo que me estaba ocurriendo uh -huh. las cosas hermosas que me estaban pasando viste claro y además eh, que ya se venía esto que era venir irme a vivir a Buenos Aires y ahí en ese álbum plasmamos todos que hay canciones que fueron grabadas en Salta videoclips en Salta en Jujuy en serio grabaste entonces ¿no? Ajá, grabamos ¿verdad? en el en el teleférico de Salta ¡Oh! y bueno ya el, el, por ejemplo, la última canción de mi álbum, que es la otro, con lo que yo cierro y quiero dar el mensaje final, se llama Despedida. Esa canción hablo de, de que lo malo no es para mí. Uh -huh. De que lo malo me di cuenta de que lo malo no es para mí. Me alejé de la oscuridad. Empecé a traer gente linda, gente sana. Eh, intentar cambiar el mensaje de lo que es la música y más en lo que vendría a ser mi provincia, ¿no? Claro. Y, y ahí fue plasmado todo el, el mensaje conceptual de lo que vendría a ser autosuperación. Bien, ¿cuántos temas? O sea, ¿usted están sacando por disco o vos estás sacando por disco eh, o yo, por no, temas? Ahora ya sacamos un disco, ah, eh, bien. es el último que es Change of Stage. Sí. Eh, que eh, se sí. llama Cambio de Etapa. Sí. Que cambio de etapa fue lo mejor que me pasó en mi vida. Bueno, hasta ahora fue lo mejor que me pasó. Y ahora eh, estamos planeando otro álbum, otro disco con Amex, que también es el de Bahía Blanca, mi hermano Amex, y nada, ya se viene fuerte eso. Y también otro álbum con Mati Soste, que es un hermano también de la música, YouTuber, un genio total, que vamos a sacar un álbum con varias canciones dentro de su canal, muy bien. como 10 canciones, creo, y con Amex también como seis canciones dentro de ese álbum. Muy bien. Eh, se juntan así, hacen tormenta de ideas cuando cuando arman las canciones, ¿cómo es? Sí, tor <laughs> sí tormenta <de> ideas, <laughs> ah, bueno, Así todo. <laughs> uno se sienta en la compu, empezamos a buscar pistas, ¿viste? A ver qué, quién tiene algún productor con pistas. Y después uno empieza, bueno, yo hago el estribillo. Igual, eh, para, para llegar a, a, a una conclusión, siempre está bueno tener un concepto. Claro. Un concepto, siempre hablamos, bueno, ¿de qué vamos a hablar? De amor, de desamor, de que estamos bien, de que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, cuando llegamos a un concepto, por ejemplo, eh, ahora en el último que estoy yo, de autosuperación, ¿viste? En siempre estoy con ese concepto. Cuando hago letras, autosuperación, de que me siento mejor, ya no estoy como antes, ¿viste? Entonces, eh, como que agarramos el concepto, bueno, yo hago el estribillo o el que se sienta más cómodo hacer algo pegadizo, se cierra en el micrófono y después sigue el otro. Y así sucesivamente, hasta que uno se sienta cómodo, ¿viste? Es. A... Agarras la energía, bueno, yo ahora me siento preparado y le mato. <laughs> Espectacular. Qué lindo debe ser. Se graban, sí, cuando están sí. haciendo esos procesos, sí. Nos grabamos hasta con el celu, <laughs> ¿viste? Con todo. Sí, sí, porque está bueno, digamos. Es un material que, que después, inclusive, lo pueden reutilizar para, para videoclip y demás, ¿eh? Así Claro, que aparte queda en la historia, ¿viste? Ya después de recuerdo cuando grabamos esa canción. Me han quedado materiales desde el principio de imagínate cuando hemos grabado recién los primeros temas ya en Buenos Aires. Uh -huh. Ya quedaron en el celu también. Muy bien. Bueno, pregunta, porque también le dan hay algo que le dan mucha bolilla a los eh, artistas eh, que están relacionados al trap, sí. y es el tema, primero, de la vestimenta, y segundo, el merchandising. Me merchandising. Ya mismo quieres collar que tiene puesto nada. <laughs> No sé si la... Bueno, esto sí, es para apreciarlo por ver. YouTube, ¿eh? Sí, directamente. No sé, se puede ver. ¡Nace! Eh, sí, está espectacular. ¿eh? Gracias. Sí. <laughs> muy este bueno. Es el, ya está plasmado muchos años de esfuerzo. Eh, y con el tema de la vestimenta también es algo que muy particular, ¿viste? Que, que se está usando ahora en la moda I2K. La moda I2K es una moda que se viene de Francia, de por allá de Europa. Que es usar pantalones Sanchos... Eh, Flow 2000. Claro. 2000. Y te usan gafas grandes, cosas así. Y bueno, el, el tema del merch allá o en el mundo de la música se ve demasiado, ¿viste? Cadenas. Claro, sí, con sí. sus sí. nombres y esas cosas. Las remeras, bueno, obviamente que están, Claro, el merch propio. Claro. Este pantalón que llevo ahora es, fue hecho a mano por Juli por Jeju. ¿En serio? Ajá. Ah, bueno. señora personal de mis. Ya sabemos shows, que, quién sí, va a ser please? todo el merchandising. <laughs> ya sabemos <laughs> quién va a ser el merch. Por Dios, o sea, tiene, bueno, eh, página web, venta eh, sí, <laughs> sí, sí. e-commerce, e eh, con, e con todas las cadenas. Sí. Eh, Impresionante, Y, y bueno, es bueno, mi joyero Golden Stone ah, y Asapher, que fueron, son mis dos joyeros que me hacen la, las cadenas, que les quiero mandar un fuerte saludo a ellos, que gracias a Dios puedo tener mis mi joyas conmigo y hechas. Hechas a mano, viste que claro, lleva totalmente. mucho esfuerzo, así que les mando un saludo a ellos. Me encanta, me encanta. Radiografía de un artista, ¿eh? completo, completo. completo. <risa> <risa> en la radiografía. Con, con nosotros, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y, y bueno, hay, hay, muchos, hay mucha juventud, muchas ganas, mucha buena energía. Seguramente, bueno, estás todo el tiempo produciendo. Eh, recordanos siempre tu canal. Siempre hay gente que o nos está mirando de algún lado. Esto es claro. lo que nos permite la... La cuestión online digital de estar conectados desde cualquier parte del mundo y siempre hay alguien nuevo mirando. Claro. Eh, recordá bien tu canal de YouTube, donde, cómo te encontramos en las redes. Me pueden encontrar en las redes como Nas, con doble A y Z, eh, en mi canal de YouTube de la misma forma, y para todas aquellas personas que no me conocen eh, y si quieren ir a escuchar mi música, más que invitados van a tener letras en las que se pueden sentir ahí cómodos, se pueden sentir identificados y pueden sacar sus males. Muy bien, bueno, estás están junto con Juli en Buenos Aires, pero vienen cada tanto acá. Sí, venimos eh, cada tanto a ver a la familia. A y ver. no han salido shows acá también, porque viste que uno nunca es profeta en su claro, tierra, ya lo dice el viejo claro. dicho. Eh, pero bueno, a veces creo que hay algo pendiente ahí también. Claro. De, de que, hicimos de que... un showcito. Eh... Sí, hicimos uno, pensé que, ma, que no habíamos hecho, pero sí hicimos uno acá en Neuquén, apenas llegamos, Ajá. con Conti, ah, que Conti un Time es un, un artista también de, de la ciudad de cipoletti que también está con grandes exponentes, y me invitó a dar un show ahí con él en Bar Vintage, acá ah, en, en vintage, la ciudad de Neuquén, sí. Sí, grosso así que nada, estuvo hermoso, Qué bueno. estuvo hermoso. Bueno, en realidad eh, siempre es un gusto. Primero, me da mucho orgullo por, por conocerte desde tan pequeño y que eh, estés a full rompiéndola. Y, y sé que te va a ir muchísimo mejor todavía, más de lo que de lo que ya te ha ido. Y, y lo bueno es que siempre resaltas esto, ¿no? Eh, eh, los buenos pensamientos, las buenas acciones. Y eso es, es muy lindo. Eh, estuve escuchando bastante de, de todo tu material, lo que tenés subido en redes. Yo me quiero ir con Dior. Me gustó, no oh, sé por qué, pero no sé. fue como, ah, o sea, apenas lo escuché, fue como, me, oh, que, que digo, que, quiero irme con este tema porque la verdad te está lindo el mensaje, sobre todo das como un, un aliento al principio del tema y claro. esto de la representatividad, que yo soy de Neuquén, digamos, todo, todo lo que sí, tiene que ver. Y, y bueno, me, me gustó mucho eso, me gustó mucho que no te olvides de, de tus pagos, sobre todo. Así Gracias, Delphi, jamás. Eh, jamás, de, jamás Así que de bueno. Crecimos. Obvio, y seguís creciendo Y seguimos y bueno, creciendo A full, a full Hasta eh. donde nos dé Un beso grande a la familia Gracias, Siempre Delphi. bienvenidos eh, Igual que, que obviamente por cuestiones de la vida uno no se ve tan seguido como debería eh, Pero bueno, siempre un cariño muy grande a Vane Bueno, también a tu viejo que eh, que seguramente está ahí apoyándote Bueno, los dos con Vane también eh, Y bueno, a Juli también que está acá, que es una genia, una grosa Gracias una por grosa. toda la buena onda que, Gracias a vos por invitarme, Delphi Por dejarme mostrar el mensaje eh, que más que nada, es, eh, lo que yo quería llevar a todas partes acá en que un mensaje para los chicos que, que, que sigan superándose, que no hay tope, solo nosotros nos ponemos nuestros límites, uh -huh. hasta dónde queremos llegar. Así que vamos, que se puede salir adelante y se pueden conseguir todos los sueños y nada es imposible. Así que sí. gracias, Delfi. Porque saben cómo arrancó Juli eh, con una computadora, de, creo que era una Netbook, claro. ¿no? Sí, sí, sí. <laughs> Una netbook, empezó ahí, bueno, contaba todo el proceso autodidacta, pero eso me acuerdo, donde era chico, con la netbook y ahí arrancaste. Claro, ¿tú? hasta que. Y pudimos. mira todo lo que te convertiste al día de hoy y todo lo que vas a seguir generando. Así que, obviamente, que los límites no existen. Así que, a por todo. ¿eh? A por todo. Much Gracias, muchas felicitaciones. Igual. Gracias por todo. Nos vamos con Dior. Nos vamos con Dios.